una educación virtual hoy en día que nos ha dado sorpresa a todos, una educación virtual, ¿no? Pero que esta educación virtual tiene que ser muy, muy amena, muy interactiva, ¿ok? Voy a apuntar aquí estas características, ¿ya? Acá voy a colocar como punto clave la interacción, ¿ok? La interacción. Tenemos nosotros la interacción como un elemento clave. Asimismo, también tenemos a los contenidos, ¿ok? Los contenidos que son los materiales de nuestras clases, ¿ok? Contenidos. Asimismo, esta interacción que nosotros tenemos se da ¿en dónde? Se da en la videoconferencia, ¿ok? En la videoconferencia. ¿Ok? En la videoconferencia. Entonces, nosotros tenemos que en esta videoconferencia aplicar herramientas y metodologías activas para hacer un aprendizaje más dinámico. ¿Ok? Y este aprendizaje más dinámico, porque nosotros tenemos que hacer mucha interacción en la videoconferencia, ¿ok? En estas clases virtuales que estamos dictando, tenemos que hacer que participen, tenemos que hacer dinámicas, ¿sí? Tenemos que tener activo a los estudiantes, pues, ¿no? Y la idea es que una técnica que se está usando ahora, ¿ya? Se llama la gamificación, ¿ya? Bienvenidos, entonces, a este tema que se llama la gamificación, ¿ya? Vamos nosotros a lograr que estas clases sean mucho más activas, mucho más motivantes y atractivas. Bien, pues sean bienvenidos todos a esta introducción de lo que es la gamificación en los entornos virtuales, ¿no? Sabemos que la base de la gamificación es el juego, ¿ok? Y justamente ya vamos a hacer esa sesión. Sean todos bienvenidos. Bien, les voy aquí a mostrar como parte... Ahí está. Bien, les cuento que este taller es dirigido para docentes de diversos niveles educativos, para autoridades, para directores y todas aquellas personas que desean lograr clases más efectivas por Internet. ¿Ok? Ya seas docente o brindes capacitación, este taller es para ti. Te cuento algo más de mí, ¿sí? Te cuento algo más de mí. Ya, te voy a contar. Mi nombre es Ronald Melgarejo, ¿ya? Y llevo muchos años ya investigando y aplicando las TICs. Tengo mucha experiencia en lo que es tecnología educativa. Asimismo, soy creador del portal web que se llama La Universidad de la Web, el portal educativo de Songo Perú. Soy ingeniero de sistemas y cuento con una maestría en ingeniería de sistemas, ambas en San Marcos. Soy expositor a nivel internacional y nacional sobre tecnología educativa y transformación digital. He participado como jurado en Canal 5 y he creado el método de enseñanza que es el Facebook Learning sobre aprendizaje colaborativo y también el tema de lo que se refiere al ClassLive, que cómo nosotros podemos enseñar por internet paso a paso de una forma práctica y sencilla. Bien, esa imagen que ves ahí es sobre un libro que publiqué para Editorial Académica Española sobre tecnología educativa relacionada al aprendizaje colaborativo en una red social. Bueno, te cuento algo más de mí. Como puedes observar, he tenido participaciones también en el Congreso del Virtual Educa, que es el congreso más importante de tecnología educativa. Y bueno, hoy en día, ¿no? Vengo a compartir mi experiencia con ustedes para que nosotros podamos renovar nuestro rol docente, podamos mejorar, ¿sí? Cada día más respecto a nuestro rol como docentes virtuales. ¿Ya? Entonces, al final de esta presentación, ¿qué vamos a aprender?
a cómo lograr actividades de gamificación en entornos virtuales, ¿sí? A cómo dinamizar actividades de gamificación y vamos a usar una aplicación TIC para realizar gamificación. Ya, eso va a ser la parte práctica de este taller que se ha preparado con mucho aprecio para todos los docentes, maestros que están presentes el día de hoy. ¿Ya? Entonces, aplicar la gamificación, ¿qué significa, no? Significa aplicar el método de enseñanza bajo la premisa del juego, bajo la premisa de divertirnos en una clase. ¿Ya? En eso consiste la gamificación. Voy a hacer aquí un pequeño modelo de cómo nosotros vamos a poder aplicar la gamificación. Aquí voy a compartir la pizarrita digital nuevamente. ¿Ya? ¿En qué consiste este escenario? Tenemos aquí la gamificación, ¿no? El aprendizaje basado en juego. ¿Y esto qué va a promover? Promueve muchos elementos. Aquí vamos a compartir algunos de ellos. ¿Ya? La gamificación promueve la competencia, promueve el concurso, ¿ok? La competencia. ¿Bien? Esta gamificación hace que el alumno se divierta, el alumno se divierta mientras aprende. Ya, la idea es que el alumno viva la interacción, pero que él está jugando, pero inconscientemente está aprendiendo. O sea, él está compitiendo con el compañero, está concursando, pero en el fondo aprovechamos esa emoción para permitir que aprenda, ¿ya? Esa es la idea de la gamificación, ¿ya? Yo les cuento esto porque hay aplicaciones que permiten, ¿sí? Y hoy día vamos a conocer una de ellas, ¿sí? Que es muy divertida, muy entretenida y muy práctica de aprender, ¿ya? Esta gamificación también va a permite el desarrollo de habilidades blandas, ¿sí? Permite también que el estudiante se desarrolle, se comunique, ¿ok? Que maneje principios de compromiso, ¿ok? De ayuda mutua, de comunicación, de liderazgo, ¿sí? Y todo esto se logra utilizando como elemento principal al juego, ¿bien? Entonces, hay muchas herramientas de gamificación, ¿no? Porque la gamificación permite justamente ello, ¿no? Acercarnos a divertirnos en el aula, ¿no? Y en un aula, pues tenemos al maestro que tiene que construir una actividad de gamificación justamente para hacer este ejercicio. Y bien, les voy a contar de qué se trata este ejercicio de gamificación que he preparado para ustedes, ¿sí? Entonces, estamos ahora listos para iniciar y yo les pregunto a ustedes, estimados, si yo promuevo que el estudiante se sienta bien en clase, que el estudiante se entretenga y tenga un espacio ameno y no sea presionado, quizá por tanta teoría, ¿qué puedo lograr? ¿Qué puedo lograr en él? Hay una palabra clave en todo esto, estimados, y yo sé que nos estamos dando cuenta. Hay una palabra muy clave aquí. Todo esto que genera un entorno de qué? Un entorno altamente qué? Un entorno, ya. La idea es que aprenda, ¿sí? Pero este entorno qué es? ¿Qué debe generar la gamificación? Un entorno altamente. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Un entorno altamente. A ver, ¿qué dicen? Altamente es una palabrita que empieza con M, con M, 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 M de Ronald Melgarejo. A ver, altamente, ¿qué?
Motivante. Eso. Tenemos que generar un entorno altamente motivante. Esa es la palabra. ¿Sí? Esa es la palabra. ¿Ya? Tomen nota de ello, ¿eh? Tomen nota. Es un entorno altamente motivante. Así es. Así es. ¿Ya? Y este entorno altamente motivante, esta plenitud que tiene el estudiante en la clase virtual, ¿qué ocasiona en el estudiante? ¿Qué ocasiona en él? ¿Qué crees que ocasiona un entorno motivante en el estudiante? ¿Qué crees que ocasiona un entorno motivante en el estudiante? Lo voy a preguntar aquí en el chat. Ya, me responden en el chat. ¿Okay? ¿Qué ocasiona un entorno motivante en el estudiante? A ver. A ver, ¿qué me indican ahí? ¿Qué ocasiona? Luis me indica deseos de aprender. María me indica aprendizajes significativos. María, interés por aprender. Estar atento. Despierta el interés. Aprendizaje. Curiosidad. Interés. Aprendizajes. Ganas de. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Que se divierta, pero ojo, solamente voy a querer que la pase chévere y que se divierta, solamente voy a querer eso. ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que yo quiero? Que aprenda. Muy bien. Ya, entonces todo este escenario que he dibujado, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Asegurar, busca aquí, busca asegurar, voy a escribir esto de aquí, busca asegurar logros de aprendizaje, busca asegurar logros de aprendizaje. Bien, de eso se trata, ¿ok? Ya, y justamente en esta gamificación, nosotros tenemos que trabajar que el estudiante toma un rol activo, ¿ok? Permite la coordinación. Asimismo, excelente, propicia aprendizajes inolvidables. Correcto, así es. Muy bien, excelente, excelente, correcto. Todo lo que han dicho es correcto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nosotros responder una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo integrar las TIC en la gamificación? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo integrarlas? ¿Ya? ¿Cómo poder nosotros crear una actividad de gamificación usando TIC? Y justamente de eso se trata el taller de hoy. Muy bien. Entonces, aquí les voy a soltar esta lámina muy importante. Ahí está. ¿Cómo integro la gamificación? Ah, obvio, ¿no? La integro mediante un concurso, por ejemplo. Puedo hacer una pregunta y se conectan para responder un cuestionario, una evaluación de saberes para generar competencias, ¿sí? Mediante grupos, equipos de trabajo o también para comprobación de aprendizajes. ¿Cómo lo aplico en entornos virtuales? Utilizando un programa llamado Quizizz. Ahí está. Vamos entonces a hacer la actividad.
con Quizizz. Entonces, ya estamos listos, ¿sí? Estamos listos para hacer la actividad con Quizizz. Vamos, dime en el chat que ya vamos a aplicar gamificación, ¿sí? Dime en el chat que ya estamos listos, ¿sí? Para aplicar gamificación con Quizizz, ¿sí? Ya estamos listos, ¿sí? Ya comprendimos, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar la gamificación. Vamos, ¿qué dice el chat? ¿Cómo está ese chat? ¿Cómo está ese chat? ¿Cómo está ese ánimo por trascender, por aprender? ¿Sí? De eso se trata. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Eso cuenta, eso cuenta. Bien. Correcto, correcto. Correcto. Bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a compartir mi pantalla de aplicación. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ya, ¿ves ahí? Ahí está. Perfecto, perfecto. Bien, vamos aquí a ingresar a la página de Quizizz. Ahí está. Yo te voy a pasar el link. Ya, te voy a pasar el link. Ahí está. Por el chat. Ahí está. Ya te pasé el link por el chat. Bien. Ingresa al link que te he pasado en el chat. Vamos, ingresamos allí. Ingresa al dicho link. Vamos. Ingresamos, ingresamos. Bien, bien, estamos dentro, sí. Listo, listo, listos, listo, listos. Muy bien, perfecto, excelente, excelente. Muy bien, a ver, estimados, tenemos ahí el portal de Quizizz para aprender gamificación. Bien. Ahora, le hago clic en el botón que se llama Empieza. Vamos todos al botón de empieza, ¿sí? Al botón de empieza. Vamos todos a ese botoncito de empieza. Bien, vamos a ir todos a empieza, ¿correcto? Bien, clic en empieza, ¿ok? Clic en empieza. Perfecto. Vienen todos aquí, este botoncito. Ahí está. Empieza. Ahí está. Ahí está a la izquierda. Y le hago clic a empieza. ¿Y qué me ocurre? Ah, mira, te dice, te damos la bienvenida a Quizizz. Ahí está. Te damos la bienvenida a Quizizz. Nos sale ese botoncito. ¿Bien? Ya, ahora tenemos dos opciones. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Ya, miren ahí. Una, registrarnos con Google. Si tienes un correo de Gmail,
Lo vas a hacer con Google. Mira, aquí está Google. Ahí está. Si es que tuvieras un correo de Gmail, va a ser más práctico que ingreses. ¿Sí? Va a ser mucho más práctico. Pero si no tuvieras un correo de Gmail, vamos aquí a registrar nuestro correo. ¿Está bien? Vamos a registrar nuestro correo. Bien, entonces vamos registrando nuestro correo. Por ejemplo, tienes un correo de Hotmail, puedes registrarte aquí. Aquí dice, regístrate con el correo electrónico. Bien, voy a ir a registrarme entonces con mi correo. Coloco así. Ahí está. Ya, hotmail.com. Ya, ahí está. Ya me validó el correo. Entonces, lo que hago ahora es clic en siguiente, ¿no? Ya, esto que hago, el ejemplo, si es que tuviera un correo que no fuera Gmail. Creo que algunos tienen Hotmail, ¿cierto? Algunos tienen Hotmail o Yahoo, ¿cierto? ¿No? Algunos tienen ese correo, ya. ¿Sí? Algunos tienen correo así. ¿Sí? Ah, ya, si es Gmail, de frente arriba. Va a ser más práctico, ¿ya? Pero si no, colocamos aquí clic siguiente. Ya, clic siguiente. Y bueno, aquí nos va a indicar escoger escuela. Escogemos la zona izquierda. Ajá, si nos sale esta opción, nos sale esta opción. Ok. Escogemos el botón de la izquierda. Ya, esta que está aquí. Ya, izquierda. Ahí está, izquierda. Ya. Y hago clic aquí y continúo el proceso. Ya. Continúo el proceso. Ahí está. Ahora, ¿qué me pregunta? Ah, eres profesor, pues, ¿no? Profesor, marcas ahí. Profesor. ¿Correcto? Ya, marcas profesor. Bien, marcamos ahí profesor. Ah, y te pide información de tu cuenta, ¿no? Bueno, ahí nos creamos la cuenta, tu título. Colocas nombre, en mi caso creo Ronald. Ya, coloco mi apellido. Ya, colocas una contraseña. Ok, colocas una contraseña. Ya, estoy ahí en el caso de crear un usuario, ¿no? He colocado clic en crear nueva cuenta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora clic en continuar. ¿Ya? Ese es el proceso clásico que estamos realizando cuando tenemos la opción de registro nuevo. ¿Ok? Registro nuevo. ¿Ya? Y voy a hacer clic en continuar. Ya está. Si todo salió bien, me va a cargar de esta forma. Ya está. Ya cargó. ¿Ok? Así carga con el método de cuenta que no sea Gmail. ¿Bien? Pues me vas contando cómo va saliendo. ¿Sí? Me puedes ir contando. Ya, igual voy a repetir el proceso por si alguien por ahí estamos aprendiendo. ¿Sí? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ese era el paso principal. Perfecto, perfecto. Había hecho clic en empieza, ¿sí? Recuerden, clic en empieza, ¿ya? Y bueno, había yo trabajado en esta última parte, ¿sí? En esta última parte había trabajado este botón de regístrate. Ahí está. Ya, pero ahora pasa el otro caso. ¿Qué pasa si tengo correo de Gmail? Bueno, le hago clic en este botoncito.
que dice regístrate con Google. Ahí está. Clic, 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 clic. Regístrate con Google. Y bueno, ingresó. Ingresó. Ahí está. Y bueno, me pide un correo de Gmail. Ya, bueno. Voy a ingresar con un correo de Gmail. Es la otra forma de ingresar. Escribo una contraseña. Contraseña, ya está. Mi contraseña para ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, por aquí ingreso, todo correcto. Y me sale este mensaje. Dice, bueno, debo hacerle clic en la zona izquierda, ¿no? Selecciona la escuela. Bueno, puede ser primaria, preescolar o universidad. Escojo la izquierda, ¿sí? La izquierda, que es el paso que les he comentado, ¿sí? Escogemos. Y ahora me indica aquí, ¿no? ¿Qué vas a escoger? Profesor. ¿Sí? Escogemos profesor. Bien, escogen profesor. Todos escogen profesor. Bien. Todos escogen profesor. Correcto, correcto. Escogen profesor. Ahí está, profesor. Ahí está. Y me sale. Ahí está. Y ahí logré ingresar. Ya logré ingresar, estimados. Y yo sé que ustedes también, ¿sí? Cuéntenme. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Logramos ingresar a Quizzes? ¿Ya estamos dentro? Avísame si ya estamos dentro. Vamos, yo te leo, yo te leo, yo te leo. ¿Sí? Avísame si estamos dentro. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, estimado. Sí, muy bien, Tomás. Bien, Tomás. Muy bien, Tomás, Eduardo, María, Jainer, Eduardo, Karina, Claudia, Javier. Sí, perfecto, perfecto. Sí, muy práctico, ¿no? Muy práctico, muy práctico. Por eso a mí me encanta esta aplicación. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno, excelente, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo a la izquierda un botón, ya que espero que lo veas. Hay un botoncito en la zona izquierda, ¿sí? Que se llama crear, ¿ok? Se llama crear, ¿ya? Vamos por aquí. Clic en este botoncito que se llama crear, ¿ya? Muy bien, le voy a hacer clic a crear, ¿ya? Ahí está. Y me sale ahí, bueno, me sale nombre del cuestionario, ¿ya? ¿Qué nombre le coloco al cuestionario? Bueno, puedes colocarle, por ejemplo, una prueba de TIC, por ejemplo, ¿no? Prueba de TIC. Prueba de TIC 2020, por ejemplo. ¿Ya? Le colocamos un nombre al cuestionario. ¿Ya? Le colocamos un nombre. ¿Ya? Un nombre. ¿Ya vamos? Todos hacen lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo. Colócale un nombre. ¿Ya? Ya, colócale un nombre. ¿Ya? Y bueno. Acá te indica elegir materias correspondientes. Ya podemos escoger ahí, por ejemplo, desarrollo profesional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desarrollo profesional. No hay problema. Ya, no hay problema. Ya. Y voy a hacer clic en este botón que se llama siguiente. Ya, siguiente. Ya, clic siguiente. Hacemos clic todos ahí en siguiente. Ahí está.
Y me indica ahí, dice, añade tu primera pregunta. Ya bueno, pues vale que escojo la zona izquierda, ¿ya? Escojo la zona izquierda, ¿ya? Que está aquí, ahí está. Donde dice, escribe la tuya propia, le hacemos clic, ¿ya? Le hacemos clic allí. Ya, hacemos clic en escribe la tuya propia, ¿sí? Pues ves ese botón de escribe la tuya propia, pues está ahí en la izquierda y es donde debes hacerle clic, ¿sí? Hay que hacerle clic allí. A escribe la tuya propia. Bien. Ah, y me indica ahí, ¿no? Me indica ahí. ¿Qué tipo de pregunta voy a escoger para el cuestionario? Ah, ya, ok. Pues tengo opción múltiple, pregunta abierta, pregunta de caja, de rellenar el espacio en blanco. Ya, pues vale, ahí puedo escoger diversos tipos de pregunta para un cuestionario interactivo. ¿Sí? Vamos a tener esta experiencia. Entonces voy aquí a escoger. Y también quisiera que tú hagas lo mismo, ¿ya? El botón de opción múltiple, ¿ok? Opción múltiple. Voy aquí a hacerle clic a opción múltiple. Ahí está. Y me sale aquí la interfaz para escribir una pregunta, ¿ya? Y con sus respectivas alternativas, ¿ya? Entonces voy aquí a escribir una pregunta, ¿no? Aquí me indica, ¿ya? Entonces, todos debemos estar ahí, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, ya estamos todos aquí. Vamos ahora a escribir el nombre de la pregunta, ¿ya? El nombre de la pregunta. Ya está. Por ejemplo, voy a colocar aquí, ¿cuál es? Acá sería, ¿cuál es el significado de LMS? ¿Ya? ¿Cuál es el significado de LMS? Ya está. Y aquí coloco ya las claves, ya alternativas. Por ejemplo, aquí coloco sistema académico. Sistema académico, coloco aquí sistema de marketing digital, coloco aquí e-learning, ya, coloco aquí sistema de gestión del aprendizaje. ¿Ya? Y bien, como coloqué, obviamente, sistema de gestión del aprendizaje, y justamente sistema de gestión del aprendizaje es mi respuesta. ¿Ya? Es mi respuesta. Entonces, le coloco un check. Por ser mi respuesta, le coloco un check. ¿Ya? Le coloco un check. Aquí a la izquierda hay un checkcito. Y le coloco ahí el checkcito. Clic. Ahí está. Y se marcó, ¿no? Se marcó otro color. Ya, ya está bien. Ya está bien. Bien, bien. Y luego, sí, luego, ¿qué sucede? Luego, abajo hay un contador de tiempo. ¿Ves el contador de tiempo? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Lo ves? ¿En qué está marcado por defecto? ¿En qué tiempo está marcado por defecto? Te pregunto. ¿En qué tiempo está por default? Oye, hay que darle más tiempo, ¿no? Un poquito más, ¿no? Es muy poco, ¿no? ¿Un poquito más? ¿Le damos un poco más? ¿Sí? Un poquito más, ¿ya? Vamos a darle. Sí, dice 30, ¿no? Por defecto dice 30. Es cierto, dice 30.
Vamos a darle acá un poquito más, un poquito más. Vamos a darle, oh, vamos a darle 60 segundos. Ahí está, 60 segundos. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Está correcto. Tú también cámbiale, ¿sí? También cámbiale. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces voy aquí, así mismo, mientras yo voy colocando la pregunta, ¿sí? ¿No? Las alternativas. Acá tengo un simulador, un display que hace que se muestre, ¿no? Correcto, ¿sí? Asimismo, nosotros tenemos en la zona derecha opciones para qué. Opciones para poder ingresar por ahí alguna ecuación matemática en caso amerite la pregunta, ¿no? Alguna fórmula, ¿sí? Se puede usar o también imagen, ¿ya? Entonces voy aquí a hacerle clic a guardar. Le hacemos clic a guardar. ¿Ok? Y ya tengo la pregunta. ¿Ok? Tengo la pregunta ahí. Bien. Entonces, como puedes observar, tengo esa pregunta. ¿Ya? Ya he hecho. Ahora puedo agregar otra pregunta. Ya sea por este botón que está aquí en la zona inferior de opción múltiple, o si no, puedo agregar con la opción de nueva pregunta. Bien. Entonces puedo aquí ir a la parte superior, nueva pregunta, ahí está. Clic en la parte superior, donde dice nueva pregunta, y ahí tengo la opción, ¿sí? Entonces le hacemos clic allí. Clic en nueva pregunta. ¿Ya? Clic en nueva pregunta. Ya, escojo opción múltiple. Ya está. Opción múltiple. Ahí está. Vamos a ir por aquí. Ahí está. Otra pregunta de opción múltiple. Ya, voy a indicar aquí. Ya, vamos a ir por aquí. Mencione el significado de MOOC. Ya, mencione el significado de MOOC. Ya, entonces, aquí le voy a colocar las alternativas. Ya, alternativas que voy a colocar. Por ejemplo, aquí voy a colocar aquí sistema educativo abierto. Ya, es una clave. Ya. Puedo aquí colocar, por ejemplo, curso online. Ya, curso online. Ya. Coloco aquí. Curso online masivo. Masivo cerrado. Puedo colocar allí. Ya, acá voy a colocar curso online masivo y abierto. Ya. Ya voy aquí a colocar, por ejemplo, curso online personalizado, personalizado. Okay, curso online personalizado y cerrado. Ya. Bueno. A ver, ¿ustedes qué dicen aquí? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuál creen que es la clave de esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Sí? Sí, bien, perfecto, así es, así es, así es, así es, muy bien.
Ok, perfecto. Bien, entonces voy aquí a marcar esta check. Ahí está, que está aquí. Ya, dice curso online masivo y abierto. Ya, clic. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Ya marqué. Bien, entonces voy a pasar a hacer otra pregunta. Grabo los cambios. Grabo los cambios para poder trabajar. Y voy a agregar otra pregunta. Agrego otra pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, voy a agregar aquí. Aquí, por ejemplo. Es la unión del marketing con las neurociencias. Es la unión del marketing con las neurociencias. ¿Ya? Y aquí voy a colocar, por ejemplo, ¿ya? Neuromarketing. ¿Ok? Neuroestrategia. Ya. Y aquí puedo eliminar, por ejemplo, puedo eliminar, ya, acá puedo eliminar, por ejemplo, algunas claves, quizás no requiera, elimino la opción delete, y solo me quedo con dos. En este caso, la respuesta, ¿sí? La respuesta, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo. Está sencilla esta pregunta, ¿sí? Está sencilla, ¿sí? Claro, está sencilla. Coloco aquí un check a la izquierda. Ahí está. Check aquí. Ahí está. Y guardar. Guardar. Bien, correcto. Bien, bien, bien. Entonces tengo ahí la opción aquí de ingresar nueva pregunta y aquí, por ejemplo, rellenar el espacio en blanco, ¿ya? Acá tengo otro tipo de pregunta, ¿ya? Rellenar el espacio en blanco, también lo puedo usar, ¿ya? Le hago clic y ahí me encuentro. Ahí está, escribe tu pregunta. Ya, tu pregunta dice, a ver, ¿cuál es nuestra pregunta? Por ejemplo, aquí, ¿es un software libre original de Australia? Software libre LMS original de Australia. ¿Ya? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Ok? Agregue la respuesta. Entonces tengo ahí una pregunta para que le salga una cajita, ¿sí? Una cajita de texto y puedan ellos escribir, ¿no? La clásica pregunta de completar, ¿no? Cuando hacíamos completar, ¿no? Y escogemos, ¿no? Escribimos, ¿no? Escribimos una respuesta. Bien, entonces aquí tengo la zona de responder. ¿Cuál es la alternativa? Ahí está, la alternativa es Moodle, pues. Moodle. ¿Ya? Moodle. Esa es la clave. Opcional, puedes agregar aquí algunas opciones si es que deseas alguna otra palabrita, pues puedes tomarla, no hay problema, para que tú consideres otra alternativa en caso. Alguien escriba, ¿no? Vamos a colocar aquí LMS. ¿Ya? Pero la idea es que marquen siempre la correcta. ¿Ya? Sí, por supuesto, puedes colocar en minúscula. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces vamos aquí a trabajar y ahora el tiempo, ¿no? El tiempo de la pregunta. Ah, bueno, aquí lo he puesto en 60,
Ya. Ahí está, 60. O puedo darle menos, porque es pregunta chiquita. Ya. Y voy aquí a guardar. Ya, a guardar. Ok, estoy en guardar. Hago clic en guardar. Y ya me sale la pregunta. Ahí está. Listo, tengo pregunta 1, pregunta 2 y ahora voy aquí a nueva pregunta. Ahí está. Entonces, ustedes también pueden ir colocando sus preguntas. ¿Ya? Me gustaría que coloquen sus preguntas en su quizzes, alguna pregunta con opción múltiple. ¿Ya? Me gustaría que también hagan en su quizzes. ¿Ya? Claro, por supuesto. Puedo escoger también la opción de caja, ¿no? O pregunta abierta, ¿no? Sí, de hecho que sí. Hay muchas opciones en las cuales puedo trabajar. Y ese es el gran dinamismo justamente que tiene quizzes, ¿no? Puedo aquí optar, por ejemplo, por opción de caja. ¿Ya? Caja, ahí está. Puedo escoger, ¿no? Por ejemplo, tendencias educativas, ¿no? Y escoger varias alternativas. Por ejemplo, aquí, que marquen las opciones de LMS con licencias. ¿Qué significa? Que sean, por ejemplo, Blackboard, ¿no? Una clave. Blackboard, Blackboard, Blackboard. Tengo aquí, por ejemplo, Canvas, Canvas LMS. Por aquí tengo Moodle y por aquí tengo, por ejemplo, Chamilo. ¿Ya? En este caso, puedo marcar varias. ¿Ok? Voy a marcar varias. Ya. Voy a marcar varias. Puedo marcar, por ejemplo, Blackboard. Ya. Marco Blackboard. Y marco la opción de Canvas. Ya. Y ambas, ¿qué suceden? Cuando hago clic, se colorean. Ahí está, mira. Se pinta más. Se pinta más. ¿Ok? Ahí estamos. Ya. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces. Estoy ahí aprovechando. Bueno, ¿cuánto tiempo le doy? Vamos a darle aquí, por ejemplo, 60 segundos. Ahí está. Y aquí voy guardando. Ya, voy guardando. ¿Vale? Y le hago clic aquí. Clic en guardar. Clic en guardar. Ya está, me sale el mensaje. Todo correcto. Bien, ya tengo preguntas. Ahí estamos. Muy bien, voy aquí a agregar un par de preguntas más y también me gustaría que hagas lo mismo. Sí, haz lo mismo. Haz lo mismo. Ya. Para estar todos a la par. Ya, voy aquí a agregar más preguntitas para hacer la práctica de este cuestionario. Ahí está. Bien, hagamos también ustedes el mismo ejemplo, ¿sí? Y me comentan cómo vamos con la experiencia del quizzes, porque estamos construyendo la actividad de gamificación. Vamos paso a paso. Luego lo lanzamos al estudiante. Ese va a ser el paso más importante. Y vamos a participar todos. Ya, vamos a ir por aquí. Ya, vamos a ir por aquí. Voy aquí a agregar otra pregunta. También agrega otra pregunta, ¿vale? Te espero.
Y aquí tengo cuatro preguntas en este quizis. Vamos, cómo vas con la construcción de tu quizis? ¿Cómo vas? A ver, cuéntame. ¿Cómo vas con la construcción de tu quizis? ¿Cómo vas? Cuéntame. ¿Estás construyendo las preguntas? ¿Estás explorando las preguntas? ¿Sí? ¿Me comprendiste el proceso de construir las preguntas? Sí, cuéntame cómo vamos. A ver qué me indican. Claro, por supuesto. Sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto nos costó ingresar? Es libre, es abierto, ¿no? Es abierto, es lo bueno. Aprovechemos estas herramientas TIC que les cuento. Aprovechen en su clase, estimados y estimadas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos practicando, vamos practicando. Creamos más preguntas, ¿sí? Creamos más preguntas. Para poder nosotros practicar más. Sí, vamos creando más preguntas. Puedo escoger aquí nueva pregunta. Y verificamos los tipos de preguntas. Voy a agregar una más. Por ejemplo, mira, el tema es que aquí puedes crear preguntas, por ejemplo, de opción múltiple. Ya, pero la idea es darle mayor emotividad, ¿no? Puedes aquí agregarle, por ejemplo, imágenes, ¿no? Ese es lo bueno. Ya, agregar imágenes. Puedes colocar aquí, ¿no? Herramienta TIC, ¿ya? Que permite, ¿no? Que promueve la interacción en vivo. Y en tiempo real. ¿Ya? ¿Qué vas a marcar ahí? Ya, entonces puedo colocar aquí, por ejemplo, una clave que se llame webinar, ¿no? Webinar, por ejemplo. ¿Ya? Webinar. Ya. Y a la derecha, escojo aquí la zona de imagen. ¿Qué imagen? Ya, y con ese botoncito, vamos a hacerle clic. Vamos a darle clic a esta. ¿Sí? Le hacemos clic a imagen para poder nosotros cargar una en particular. Continuamos y ubicamos en nuestros archivos alguna imagen que tengamos para cargarla. ¿Sí? Para poder cargarla nosotros. Ahí está. Entonces, esperamos que cargue el explorador. Ahí está. Y poder cargar alguna imagen. Bueno, voy aquí a mi PC para poder ubicar alguna imagen, ¿ya? Y poder subirla aquí a la plataforma de las actividades de gamificación. Ahí está. Cargado la imagen. Vamos a hacer por aquí, imagen más pequeña, para poder nosotros cargarlo mejor. Bien, una chiquita. Ahí está. Vamos a ir por aquí. Ahí está. Y cargo la imagen. Cargo la imagen. Ya. Lo bueno que queda un repositorio. Un repositorio. Un repositorio de los quizzes. Ya. Un repositorio de quizzes. Eso es lo importante. Ya. Bien, y aquí voy subiendo más imágenes. ¿Ok?
para poder trabajar. Aquí tengo la zona de añadir imagen. Ahí está. Añadir imagen. Ahí estamos. Ahí está. Clic, le hago clic, añadir imagen. Clic, ubico una imagen que tuviera por aquí. Ahí está, ubico una imagen. Ahí está. Selecciono. Ya está. Ahí está. Voy a cargar una imagen. Ya, bien, 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 bien. Ya tenemos ahí las imágenes que están subidas. Y ahora el tiempo, ¿no? El tiempo. Ahí está. Bien, vamos ustedes haciendo lo mismo. Ya todos vamos practicando nuestro quizzes. Bien, bien, ya tengo este quizzes, ya ahí está, y ahora lo lanzamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Claro! ¡Wow! Es una maravilla esto, estimados. Vamos paso a paso explorando esta herramienta para que ustedes puedan realmente aprovecharla al máximo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya tenemos ahí la herramienta, ahí está, tengo ahí las preguntas, los tiempos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, es un cuestionario práctico, básico para iniciar, ¿ya? Y nosotros calculamos las actividades que vamos a realizar ahora en esta herramienta que es el quizzes, ¿ya? Muy bien, muy bien. Aquí en la parte superior, si deseas, puedes agregarle alguna imagen, ¿sí? Aquí a este nombre de prueba TIC, puedes agregar alguna imagen si gustas, ¿no? Para que puedas dinamizarlo, no hay problema. No hay problema. Bien, ok, correcto. Estamos editando el cuestionario. Estamos editando el cuestionario, ¿ya? Entonces, vamos aquí a este botón que se llama terminar. ¿Ya? Este botón, terminar. Le hacemos clic en la parte superior. En la parte superior hay un botoncito que se llama terminar. Ahí está. Ya, y bueno, ahí me solicita información. Ok, ok, no hay problema. Pues relleno en el tema justamente... ¿no? Imágenes, el coger idioma, voy aquí, idioma Spanish. Ahí está, busco, 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 busco. Ahí está, castellano. Ahí está. Bien, elige las calificaciones. Bueno, escojo en esta ocasión University. Ya está. Ah, que sea pública. Bueno, que sea pública, visible para todos. Al final, este quizzes es un gran repositorio. ¿Ya?
En esta versión nos da puntuación por defecto, ¿sí? Es la que vamos a ver ahora en esta dinámica que vamos a trabajar, ¿sí? Es una herramienta que podemos aproximar a nuestro sistema de calificaciones, ¿ya? Haciendo divisiones sobre 20, ¿no? Y ya lo vamos calculando, promediando. Bueno, ahora voy a hacer clic aquí en guardar. Ahí está. Y me sale esta opción. Bien, bien, bien. Ahí tengo las preguntas. Ahí tengo las preguntas. Ok, tengo las preguntas, como puedes observar. Ya. Ahí está. Tengo los tiempos. Tengo los tiempos de las preguntas. Y puedes explorar, puedes hacer clic en cada pregunta para que puedas verla, ¿no? Ahí está. Puedes hacer clic, puedes hacer clic, puedes hacer clic, a clic, ahí está. Puedes hacer clic, ahí está. Y puedes comprobar la respuesta, ¿no? Ahí está. Puedes hacer clic y puedes comprobar la respuesta. Ok. Ahí estamos, bien, bien. Ahí estamos, bien. Ya verificas, verificas. Ahí está. Ahí tienes las 5 preguntas que hemos trabajado. Y si quiero lanzar este cuestionario para que lo vean los participantes, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí lo ven, cierto? Sí estoy con la pantalla activa, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí está? ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Quizás por ahí, por algún factor, saben que estamos en hora punta de congestión, por ahí la red puede como que sorprender. Pero bueno, yo aquí confirmo que estamos bien. Ya. Ahora le voy a hacer clic a este botoncito en la zona izquierda, ¿ok? Que se llama jugar en vivo. Ah, ahí está este botoncito. Jugar en vivo. Ahí está. Y le hacemos clic a ese botón. ¿Ok? Clic al botón que se llama jugar en vivo. Bien. Ingresamos a ese botoncito. Clic jugar en vivo. Ahí está. Escogemos el modo clásico. ¿Ok? Que está por defecto. Y continuamos. Tenemos ahí 5 preguntas en esta etapa experimental que estamos realizando. Ya confirmamos. Clásico y continuamos. Ya está. Bien. Y les voy a compartir a todos, ¿sí? Este link que está aquí. Este link de Join My Quiz. Les voy a pasar en el chat. Ahí está, les voy a pasar. Muy bien, excelente, excelente. Ya ingresamos al link, ¿ok? De Quizzes. Bien, vamos todos ingresando a dicho link. Ingresamos al link, todos ingresamos al link, ¿ya? Y vamos todos ingresando, vamos todos ingresando. Miren, ya se van conectando. Se va conectando José, Naín, Ronnie, okay, Rosemary, Jainer. Ya, aquí les comparto el link, ¿ya? Ahí está. Sí les pasé por el chat, por en el chat está el link. Ahí está. Ahí está, les paso nuevamente. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ingresamos a ese link. Bien.
paso el link directo. Ahí está. Ahí está. Les paso el link ahí. Les pasé nuevamente el link. ¿Qué les sale esta pantalla cuando ingresan ese link? ¿Cierto? ¿No? Les sale, introduce un código de juego. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y cuál es el código que vamos a ingresar? El código es 807224. ¿Ok? Ahí está, ingresamos ahí. Ya, vamos todos ingresando, vamos, vamos todos ingresando. Vamos, Agustín, Andrés, Anthony, Angélica, Antonio, Beatriz, Betsabé, Clara, Claudia, Dina, Eduardo, Elvis, Esperanza, Giovanna, Germaín, Jaime, Juan, Lucinda. Vamos todos ingresando, vamos todos, vamos todos. Yo confío en ustedes, vamos, sí se puede, vamos, vamos. Vamos, vamos, les comparto nuevamente el link y el código, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me sale una opción, una página, tal como la que está aquí, para poder ingresar, ¿qué cosa? Para ingresar el código, ¿sí? Para poder ingresar el código. Bien, y vamos ingresando, ¿ah? Vamos ingresando todos. Vamos ingresando, ¿sí? Vamos ingresando. Vamos a ver cuántos van. Ahí está. Muy bien. Vamos, vamos. Aquí viendo los participantes. Ahí está. Muy bien. Acá vamos. Rosemary, Jenner, Ronnie, Naín, José, Jenner. Vamos, 40. Sí, ahí está la pantalla, todo correcto, ¿sí? Bien. Ahí está la pantalla, ¿sí? Comprendamos que es hora punta en varios lugares del país en temas de tráfico de red y webinars, así que, bueno, pero estamos aquí presentes. Vamos, 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 somos más en este grupo. Estimados, somos más y fíjate que estamos con un gran público hoy día. Muchas gracias, Perú. Sentamos siempre motivación. Hay que sentir siempre motivación por aprender. Ya vamos 48. Vamos, vamos. Ingresamos más. Ingresamos más. Ingresamos más. Ingresamos más. Ya. Ingresamos más. Ingresamos más. Repito. Ahí estamos. 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 Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Ya? Bien. Ahí está ahí. Vamos, mira, ve, mira, mira, ve. Ahí van llegando los participantes. Ahí está. Ya, ahí van llegando los participantes. Mira, mira, van llegando los participantes. ¿Sí? Y hay más participantes. Me gustaría que todos se conecten. ¿Sí? Me gustaría que todos participen. Sí, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Yo sé que lo vamos a lograr. Va a ser hoy día un super quizzes para todos. ¿Sí? Muy bien. Cualquier consulta pueden escribirlo. Ahí está. Bien. Les pasé el link. Muy bien. Excelente, Sonia, Víctor, Ofelia, Nick. Muy bien. Hoy todo el Perú presente aquí. El Perú académico. ¿Ok? Ya, muy bien, excelente. El código 807284. ¿Cierto? Entonces, cuando ingresa el estudiante, ingresa el código,
Sale. Y le sale la opción de ingresar un nombre, ¿no? Ingresar un nombre. Y bueno, aquí el participante puede optar por activar la música o también memes, ¿no? Estos, si gustas, lo desactivas, no hay problema. O leer en voz alta también. O efectos sonoros que van a estar activados. Introducir el nombre. Bueno, su nombre del participante, por ejemplo, Víctor. Y va a iniciar, ¿no? Y clic en empezar. Listo. Ya, entonces esa es la forma de poder nosotros trabajar el quizzes. Vamos a ver cuántos van en este quizzes. Somos buen número, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya. Claro, hay que verificar, Rosa. Rosa, hiciste clic en el enlace, ingresaste tu nombre e hiciste clic en empezar. ¿Sí? ¿Qué te sale cuando haces clic en empezar? ¿Cómo verificar, no? Les va a salir, ¿no? Una opción para escoger un tema, ¿no? Opcional. Y les sale la lista de los participantes. Ahí está, ahí 58. Si yo veo que me sale este entorno, quiere decir que estoy bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, muy bien, estimados. Excelente. Estamos bien, ¿sí? Correcto. Y bien, vamos aquí. Ahora seguimos en nuestra pantalla. ¿Y qué ocurre en nuestra pantalla? Ya. Ahí está. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, creo que sí. Sino que es un tema de red. Es un tema de red. Ya. Pero ahora cada uno está en su pantalla. ¿Sí? Cada uno está en su pantalla. Ya. Bien. Vamos a iniciar aquí este taller. Clic en iniciar. Clic en iniciar. ¿Y qué ocurre? ¿Ya? Clic en iniciar. Somos, wow, un éxito, un éxito. Un éxito, muy bien. Clic en iniciar. Atentos a su pantalla. Thank you.
cómo le sale un estudiante este entorno de pantalla, ¿no? Él marca las opciones paso a paso. Puede marcar aquí las opciones y continuar, ¿no? Cuando él marca, hace clic en enviar. ¿Sí? Ahí está, correcto. Le pone el puntaje y le sale la tabla de puntuaciones. ¿Sí? Marca la respuesta y le sale su puntuación. ¿Listo? Y le sale. ¿Cuántos? Y su puntuación acumulada, ¿no? Su tiempo medio, estadísticas, el comportamiento por pregunta. ¿Okay? Para que los estudiantes participen del taller, ¿qué debo hacer, estimado? Solamente debo hacer compartir el link. Nada más, compartir el link. Ya, esta herramienta interactiva, motivante. Vamos a ver aquí cómo va el comportamiento. Ya todos culminaron las preguntas. ¿Sí? Ya todos avanzaron. ¿Sí? Sí, 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 sí. Qué bueno, 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 qué bueno. Vamos a ver cómo van aquí. Esta clasificación. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Esta clasificación, ¿cómo va? Tenemos a Jelner, a Jenner, a Romario, a Nain Rodríguez, a Wilson, José Honora, Eric Valladolid. Ah, mira, hay muchos participantes, pero que su, ¿no?, diferencia de puntaje también es por la velocidad en la cual ellos han marcado la clave, ¿no? Entonces, muy bien, aquí tengo las preguntas, ¿no? Las preguntas. Y tengo también las estadísticas, ¿no? De las preguntas, en las cuales cuánto demoró en responder en promedio, ¿no? En promedio, aquí, 2 segundos. Hubieron 58 personas que marcaron correcto, 2 incorrectos. En esta pregunta, fue la pregunta que tuvo 18 errores, 18 personas se equivocaron. En esta de aquí hubo 40, aquí 38, 24, pero lo marcaron rapidito, ¿sí? Aquí el tema de contenidos, ¿no? Sí, pregunta sorpresa, ¿sí? Ya, eso, ¿dónde se ve, estimados? En el cuadro de quién, en el cuadro del maestro, en el cuadro del profesor, ¿ok? En el cuadro del profesor, ¿sí? Se ve ello, así se ve, ¿ya? Y puedo sacar muchas estadísticas y darme cuenta, ¿no?, de cómo puedo yo darme cuenta de que hay un indicador de 65% de precisión, si estamos aprendiendo, y puedo aquí terminar la actividad, ¿no? Como puedes observar, ¿no?, puedo explorar y darme cuenta y aquí retroalimentarme como docente, ¿no? ¿Qué punto está débil? ¿Qué punto aún no está claro? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ello, puedo aquí tener el 5000 como una calificación de 20, ¿no? Excelencia y lo demás puedo sacar aquí, ¿no? 4.960 sobre 5.000 por 20. Por ejemplo, esto de aquí, este puntaje, ¿no?, podría tener aquí una calculadora, ¿no?, y poder sacar la calificación, ¿no? Ahí está, ¿no? Por aquí podría colocar, por ejemplo, 3.960 entre 5.000 por 20. ¿Ya? Un equivalente a 15.8. ¿Ya? Y voy así sacando, ¿ya? Sobre el puntaje máximo, ¿ya? Una forma de poder obtener una calificación.
Y bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos trabajando esta actividad. El quizzes es solamente un link, estimados y estimadas, ¿sí? Entonces, recuerden esto, que el link se los pasé aquí en el chat. ¿Ya? Acá se lo voy a mostrar nuevamente. Ah, ahí está. Este link que te voy a pasar aquí. Ah, ahí está. Ese link. Ahí está. Ese link tú le entregas al estudiante, ¿para qué? Para que él pueda ingresar y dar su examen, así como tú lo has dado. Bien, hoy participaste en esta actividad de quizzes. Muy bien, muy bien. Entonces, felicitaciones a los que han obtenido los primeros lugares y en sí a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, porque lo han hecho muy bien. Voy aquí a terminar esta actividad, le hago clic en terminar, ¿ok? Y finalizo el juego. Termino. Ok. Primer puesto, vamos a ver quién está. Yelner, Chirita y Romario. Y también tenemos eficiencias, indicadores. Muy bien, excelente. Palmas para los compañeros. Palmas digitales, palmas digitales. Palmas digitales, palmas digitales. Claro, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones a los colegas. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ya, hay que tener el link, ya. Este link que les compartí para poder nosotros tener indicadores también, ¿no? Sí, es muy, muy, pero muy interesante esta aplicación del Quizzes, ¿ya? El código, obviamente que para cada actividad que nosotros hagamos, vamos a poder realizar aquí diferentes Quizzes. Ahí está. Ingresamos aquí, creamos un Quizzes. No. Cuestionario 2, por ejemplo. ¿Ya? Para cada cuestionario, vamos nosotros a poder editarlo, agregar preguntas y generar códigos. Para cada cuestionario. ¿Ya? Para cada cuestionario vamos a poder nosotros generar un código. Una vez que haces un cuestionario, eliges el idioma, ¿okay? Eliges el idioma, eliges por aquí esta zona de University, pública, guardar, y te sale jugar en vivo, ¿cierto? Te sale jugar en vivo. ¿Ok? Jugar en vivo. Ya. ¿Este jugar en vivo qué significa? Este jugar en vivo significa que ya vas a iniciar tu actividad, vas a continuar aquí y vas a compartir este link y le vas a dar este código a cada estudiante. ¿Ok? ¿Comprendemos la lógica de darle este código al estudiante? ¿Sí? Le comparto qué cosa al estudiante. A ver, estimados, ¿qué le comparto al estudiante? ¿Qué le comparto? Dos cosas, el link y el código. Escríbeme en el chat, escríbeme en el chat. ¿Qué le comparto al estudiante? Escríbeme en el chat. ¿Qué le comparto al estudiante? ¿El link o el código? Perfecto. ¿Qué le comparto al estudiante? El link y el código. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Yo les pregunto ahora, estimados, les pregunto ahora, yo les pregunto, ¿en qué momento de la clase puedo aplicar la gamificación? ¿Ok? Muy bien, así es, link y código. Yo les pregunto ahora, ¿en qué momento de la clase puedo aplicar la gamificación? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes son los expertos
en educación. Cuéntenme, ¿en qué momento puedo aplicar la gamificación? Muy bien, excelente, excelente. Lo puedo usar al inicio. ¿Al inicio para qué? Para saberes previos, ¿sí o no? Para saberes previos, ¿cierto? Lluvia de ideas, recopilar y evaluar cómo están los estudiantes respecto a un tema específico, ¿cierto? Puedo evaluar cómo están, ¿cierto? Saberes previos, ¿sí? Saberes previos, saberes previos. Así es. ¿Ok? Al inicio, con saberes previos. El proceso también, ¿no? Para comprobar el aprendizaje. Entonces, voy aquí. Al inicio. En el desarrollo. En el desarrollo de la clase. Y en el cierre. ¿Ok? Aquí. Saberes previos, saberes previos, ok, saberes previos, saberes previos, ya, aquí comprobación, comprobación, y aquí puedo hacer una evaluación formal, ¿no? Una evaluación, un examen. Evaluación. Ya, pero luego de hacer una evaluación, ¿qué me doy cuenta? ¿Qué puedo sacar con el QuizSIS? Puedo sacar indicadores, puedo obtener indicadores, ¿ok? Y además puedo también darme cuenta que no está bien, ¿ok? ¿Y qué puedo reforzar? ¿Y tengo qué cosa? Una oportunidad de retroalimentar. ¿Ok? Una oportunidad de retroalimentar, estimados y estimadas. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, los resultados del QuizSIS se pueden descargar. Hay una opción para descargarlos en el QuizSIS. Perfecto. Muy bien, estimados. Así es. Esta es la nueva educación virtual. Puedes tomarle foto a este entorno para que nos quede claro que gamificación es aprender, aprender en la diversión. Entonces, excelente, excelente. Muy bien, son todos estupendos. Muy bien. Entonces, asimismo, en esta interacción, yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Será solamente esto gamificación? Es mucho más. Es también generar qué cosa, generar retos y desafíos, ¿ok? Es también promover que se acumulen puntajes. Ustedes pueden hacer un quizzes cada semana de clase y ese quizzes acumula puntaje, ¿ok? Le estás generando un reto, un desafío. Puedes hacer categoría o que suban de nivel también, ¿no? Cada cierto puntaje acumulado de quizzes es un nivel avanzado. Brindar insignias digitales, reconocer, eso motiva mucho a la gente. Y promover la sana competencia, estimados. Promover la sana competencia. ¿Ok? Esto es el secreto, la interacción y la motivación que puede ocasionar.